Es un día cualquiera y el bullicio se escucha por las calles y plazas de una ciudad alegre, contagiosa y cosmopolita. Maracaibo, zona portuaria por excelencia gracias a su acertada ubicación geográfica, vive su mejor momento en el comercio. Su puerto es día a día punto de distribución de los productos más cotizados en el mercado mundial: café, cacao y azúcar, cosechados en las tierras fértiles del sur del lago, los Andes venezolanos y el norte de Colombia. De manera que Maracaibo, que ya desde la mitad del siglo XIX había venido consolidándose como centro fundamental de todo ese hinterland, a fines del siglo XIX pues llega a tener un desarrollo muy significativo. Maracaibo no solo es la maravillosa ciudad comercial con un movimiento portuario a nivel de las grandes metrópolis del mundo, es también una ciudad dinámica en la actividad cultural. Las celebraciones son de gran envergadura y la multitud se reúne en plazas, calles y clubes para las fiestas y reuniones sociales. Mientras tanto, el Teatro Baralt es protagonista de uno de los momentos más importantes y emocionantes en el desarrollo cultural del Zulia, Venezuela y Latinoamérica. La proyección de las dos primeras películas de cine realizadas por el zuliano Manuel Trujillo Durán, a solo 13 meses después de la creación del invento que revolucionó al mundo. Maracaibo no solo disfruta de este privilegiado instante. Por eso Maracaibo es pionera en el siglo XIX en Venezuela en una serie de aspectos. Es pionera en el movimiento, por ejemplo, de seguros. Es pionera en servicios tan importantes como el telégrafo o el teléfono. En esa época, de las tres últimas décadas del siglo XIX, hay una cosa que es importante poner de manifiesto, y es que el Zulia desarrolla como vía alternativa de comunicación a los ferrocarriles. Se ponen en marcha tres grandes ferrocarriles que son pioneros en Venezuela: el ferrocarril de La Ceiba, el ferrocarril de Santa Bárbara el Vigía y el gran ferrocarril del Táchira, que permitían que todo el producto del café proveniente del Táchira, proveniente de Mérida o proveniente de Trujillo e incluso proveniente de parte de Colombia saliera por el lago de Maracaibo hacia los grandes mercados europeos. Con el crecimiento de esta ciudad tan activa y agitada, surge la necesidad de incorporar un medio de transporte idóneo, el tranvía. Primero de tracción animal, desde el mercado hasta los aticos, y finalmente de tracción mecánica en Bellavista. Con cada una de sus rutas, el tranvía facilitaba la vida citadina. Todo este desarrollo y movimiento en Maracaibo no es posible sin su gente trabajadora y optimista, que quiere verla crecer como metrópolis cada día más independiente. Sus exuberantes paisajes, las cristalinas aguas del lago, el comercio y el evidente crecimiento económico y sus mujeres deleitaron y atraparon a los extranjeros, atrayéndolos como imán, especialmente a los alemanes, quienes comienzan a llegar a Maracaibo deseosos de formar parte de su inquietante quehacer. Poco a poco, se fueron asentando e introduciendo sutilmente sus costumbres y cultura, hasta llegar a la fascinante mezcla entre lo oriundo y lo foráneo, reflejando con más fuerza su influencia a partir de 1850. Como excelentes comerciantes, sienten la necesidad de fundirse con la contagiosa vitalidad de la economía maravina y su indiscutible proyección hacia el futuro como una gran ciudad. De manera que desde mediados del siglo XIX, Maracaibo empieza a recibir la presencia de una serie de comerciantes extranjeros, los que dejan una huella mayor, los que tienen una influencia mayor son sin lugar a dudas los alemanes.
todavía hoy vemos en nuestro comercio, en nuestras firmas comerciales, su huella. Llegan los Blond, llegan los Brüggemöller, llegan los Finhaber, llegan una serie de comerciantes alemanes que se establecen en Maracaibo con sus firmas comerciales para la exportación de café y la importación de otros productos. El pilar fundamental del ascenso y éxito de la Maracaibo del siglo XIX y principios del siglo XX es ese crisol de culturas y costumbres, sintetizadas en una mezcla única que le brindó al Zulia la oportunidad de albergar a destacadas personalidades. Jesús Enrique Lozada, Manuel Trujillo Durán, Udón Pérez, Dr. Guillermo Quintero Luzardo, Don Julio Árraga y todos aquellos que con sus vidas hicieron la historia del Zulia. Ellos se entregaron por completo en un indiscutible amor a una ciudad que vibraba entre matices. Pero ¿se reconoce de alguna manera tan fascinante legado? ¿Dónde reposan los restos de quienes con logros y triunfos construyeron la historia de Maracaibo? Situado al comienzo de la Avenida Delicias, cercano al centro de la ciudad, se construye en 1876 el nuevo cementerio. Por su forma de cuadrilátero perfecto, con 200 metros en cada uno de sus lados, recibe el nombre de cementerio El Cuadrado. Su estilo clásico historicista denota claramente la influencia de la colonia europea, en especial sobre la arquitectura maravina. Este espacio resguarda los valiosos e insignes restos de aquellos que dieron vida a la Maracaibo pujante y pionera del siglo XIX y principios del siglo XX. Pasear por las caminerías del cementerio es trasladarse mágicamente a esa época de esplendor y elegancia. Sobre las tumbas de los personajes de ese ayer invaluable se erigen monumentos apoteósicos que enmarcan la majestuosidad de la época hecha mármol. Cada pieza revela algo único y maravilloso, aunque no contenga el esplendor de las esculturas traídas directamente de Bolonia, Italia, cargadas de finísimos toques y talladas en mármol de Carrara, uno de los mejores del mundo. Las obras se encargaban desde Maracaibo, principalmente a través de Villalobos y Compañía, sucursal de la importadora y marmolería Roversi en Caracas. El diseño se especificaba claramente y hasta se enviaban fotografías para que las esculturas reflejaran con fidelidad absoluta la fisonomía del difunto. Hoy en día, el cementerio alberga la colección de tallas y bustos más importante de toda Venezuela.